Hola.
Bien, buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a iniciar ya este acto homenaje a la hispanidad y a la Virgen del Pilar. Bien, bueno, ya estamos listos, por favor. Voy a leer una lista de las 40 personas que oficialmente, es un número que nos vino indicado por las autoridades sanitarias, van a ser los que hagan la ofrenda floral. Esas personas me van a hacer el favor de acercarse aquí, a este estrado, y se les hará entrega de un pomo, un ramo de flores, que deberán guardar en sus manos, y volverán de nuevo, una vez tengan el pomo de flores en las manos, a esta zona de aquí en medio, ¿de acuerdo? Vamos allá a leer los nombres y por favor acérquense de esas personas. Alberto Terradas, Ana María Torrijos Hernández, Consuelo Hernández Valerio, Cora Yudmila, Esther Martínez Álvarez, Felicidad Morera González, la lectura. Perdón, nos ha fallado. Siempre la técnica nos juega una mala pasada. Felicidad Morera González, acérquese a recoger las flores. Graciela Ramón, Elena Escolano, Ignacio Garriga, Isabel Lázaro, Joan Garriga, Jorge Puchader, José Luis de Temple, Juan Carlos Segura, Juan Juárez Carmen, Mónica Bello, Mónica Lora, Pilar Soler Gordillos, Sandra Chiribas, Tony López, Yolanda Torras Calacedo, Alex Navarro, Alicia Pani, Ángel Escolano, Chelo Valerio,
Custodio Ballester, Edwin Espinosa, Francisco Olla, Ignasi Senderos, Javier Mecino, José Vargas, Luis Ortiz, María Isabel Calero, María José Ibáñez, Meyerín Mimo, María Bao, Marina Choque, Pepe Yuc, Sergio Bota, Susana Clerici. Muy bien, esas personas, por favor, deben estar aquí en medio, sepárense, están demasiado cerca, hay que respetar la medida de seguridad. Ahora, de momento, vamos a hacer la formal bendición de la imagen de la Virgen del Pilar por parte del Padre Custodio Ballester. Después de la bendición de la imagen, hablaré yo un momento. Después haremos la ofrenda floral. La ofrenda floral. Se acercarán ustedes, los que están aquí con las flores, hasta esta escalera. Una persona tomará las flores, que ya tiene indicaciones de cómo colocarlas aquí, y las irá depositando en el suelo, formando la bandera nacional. Después de eso, hablará el señor Javier Vallejo, el profesor Javier Vallejo. Oiremos el himno nacional y daremos por finalizado. Ese es el programa que tenemos para que todos estemos bien informados. ¿De acuerdo? Bien. Por favor, padre Custodio Ballester, ¿se puede acercar hasta aquí? Perfecto. Le entrego el micrófono para que él haga la bendición de la imagen del Pilar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya sabéis que España es el único país del mundo. Es el único país del mundo, España, que constituyó su unidad en torno a la fe católica, contra todos los enemigos de la fe católica. Por tanto, Nuestra Señora del Pilar, la Virgen del Pilar, es refugio de los pecadores, consoladora de los oprimidos y madre de España, madre de todos los pueblos hermanos que en Latinoamérica se unen a nosotros en esta celebración del 12 de octubre. Que la Virgen del Pilar os bendiga, os guarde en vuestra circunstancia, en vuestro trabajo, en vuestras alegrías y en vuestras penas. Procedo, pues, a la bendición de esta imagen. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día del Pilar y feliz día de la Hispanidad. Gracias, padre Custodio. Vamos a ver, de nuevo. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Javier Colorío y soy miembro de la Junta de Gobierno de Cataluña Sur. Quiero iniciar esta presentación dándole las gracias a todos por su presencia hoy, 12 de octubre, ante la imagen de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, y quiero también manifestar mi agradecimiento a Sonatens por habernos invitado a este sencillo pero entrañable homenaje
en el que todos pretendemos mostrar al mismo tiempo nuestra fe y nuestro orgullo de ser españoles. Como tales, somos parte de la historia universal que supuso rebasar las limitaciones físicas e intelectuales de aquella época para la creación de lo que hoy definimos como hispanidad. Las medidas sanitarias establecidas por causa de la pandemia nos impiden disfrutar de la multitudinaria explosión de júbilo que tradicionalmente mostrábamos tal día como hoy en Plaza de Cataluña y que seguiremos haciendo después de que pase esta pandemia. Pero, como las buenas esencias en carro pequeño, los que hoy estamos aquí representamos como miembros de 20 organizaciones al conjunto de todos los españoles e hispanoamericanos que sienten correr por sus venas la sangre de los que hicieron posible el crecimiento de la cultura española en América y en Europa. Estamos atravesando duros tiempos en los que a los males sanitarios que tanto dolor nos causan con la pérdida de seres queridos, se une el dolor de ver cómo en América y en España surgen movimientos políticos que pretenden destruir ese espíritu de hispanidad que tanto beneficio ha supuesto para el mundo entero. Con vuestra presencia hoy aquí, estáis respondiéndoles que no lo conseguirán, que sus aventuras tienen un corto recorrido y que del mismo modo que tras de una dura e incierta travesía, Cristóbal Colón entregó al mundo un nuevo continente con su correspondiente bagaje de esperanza y posibilidades, las tribulaciones actuales que actualmente atravesamos darán paso a una nueva etapa de crecimiento y desarrollo en nuestro país. Gracias por venir hoy a defender nuestro bagaje cultural español e hispanoamericano. Os ruego que me acompañéis en esta breve oración a la Virgen del Pilar, que dice: Venerada Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, nos hemos congregado hoy aquí para pedirte tu ayuda y protección a nuestros pueblos en su lucha por mantener su libertad, su fe y los valores que nos han permitido contribuir al progreso del mundo. Amén. Bien, ahora vamos a pasar al acto esencial del homenaje de hoy, depositando vuestros ramos de flores a los pies de la Virgen del Pilar, confeccionando con ellos la bandera nacional en esta escalinata de acceso. Estaremos oyendo como música de fondo el himno a la Virgen del Pilar. ¿De acuerdo? Yo iré nombrando, mientras tanto, a las diversas organizaciones que están aquí. No voy a volver a nombrar a las personas físicas que se encuentran, sino a las organizaciones. ¿De acuerdo? Y ustedes, ordenadamente, se van acercando, depositan las flores aquí y regresan al lugar que estaban ocupando antes, guardando las distancias de seguridad. Luego, todos juntos, escucharemos al profesor Barreco. Muy bien, empezamos pues. Perdón, parece que la técnica no nos quiere dejar oír el himno a la Virgen del Pilar, no importa. Yo voy a empezar a leer las organizaciones, por favor, empiecen. Chelo, por favor.
si eres tan amable, pasar la primera y que te vayan siguiendo los demás. Bien, tenemos aquí presentes hoy a la Asociación Cultural Club Empe. Tenemos a la Asamblea Nacional de Tabarnia. Sigan acercándose con sus flores, por favor. Tenemos a la Asociación de España y Catalans, Asociación Somatemps, Asociación Somos Tabarnia, Baleares Suma por España, Brigadas Quitalazos, Catalanes por la Ley, Cataluña, Pueblo de España, Cataluña Suma por España, Convivencia Cívica Catalana, Coordinadora por Tabarnia, Desperta, Red Sociocultural, Empresarios de Cataluña, Españoles de a pie, Foro España, Plataforma Hispanoamericana en Cataluña, Profesores por el Bilingüismo, Resistencia España, Movimiento por la Memoria Histórica, Els Segadors del Maresme, Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio y la Organización TLP. ¡Viva España! Hoy es un día triste y también un día de esperanza. Esta ofrenda floral no solo es un reconocimiento a la hispanidad, a la Virgen del Pilar, a los pueblos con los que estamos hermanados,
sino también a las víctimas de la COVID, que por culpa del mal govern, que dirían nuestros antepasados, ha provocado estos días, meses de luto. Esta epidemia no ha hecho más que evidenciar el ansia de un gobierno por destruir España, aliándose con los que quieren convertirla en un paraíso chavista y los que quieren balcanizarla enfrentando a pueblos que la historia ya había unido para siempre. Ante este inminente peligro no podemos quedar impávidos. Desde lo más profundo de nuestra alma, la conciencia nos demanda dar lo mejor de nosotros mismos para redimir la patria de sus calamidades. Por otro lado, hoy es una jornada, como hemos dicho, de esperanza. A pesar de todas las dificultades legales y humanas, hemos decidido seguir celebrando, aunque sea de forma humilde y sencilla, y agradeciendo a todos vuestro esfuerzo y presencia, que Barcelona sigue siendo la capital de la hispanidad. Madrid, la capital de España, Barcelona, la capital de la hispanidad, ahora y siempre. Hoy no es cuestión de grandes discursos, sino de estar aquí presentes, conjurándonos para que en los próximos años esta festividad siga celebrándose en nuestra querida ciudad condal, dando ejemplo a toda España de que la verdadera catalanidad es hispanidad. Ahora, con cierta tristeza por nuestros muertos, pero con profunda emoción y esperanza, escuchemos con la dignidad que le corresponde a nuestro himno de España. Thank you.
del Pilar. ¡Viva! ¡Viva Cataluña! ¡Viva! Hasta aquí ha sido nuestro acto, breve, pero con todo el sentimiento, con toda la pasión y con todo el orgullo de saber que estamos contribuyendo a mantener viva nuestra ilusión y nuestra esperanza. No nos quitarán lo que somos, no nos quitarán lo que hemos creado durante todos estos siglos, desde el descubrimiento de América hasta el presente, en esta España que todos amamos tanto. ¡Viva la hispanidad! ¡Viva España! ¡Viva el rey! Y por favor, no dejéis que os ganen la partida. Por favor, manteneos firmes en la lucha. Buen domingo, buen lunes, buen día de la hispanidad y gracias a todos por venir. Ana, Cristian.